¿Qué están haciendo las autoridades para hacer frente a los casos de dengue? De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Dengue, pero antes los dejo con la nota del día. La propagación del mosquito transmisor del dengue ha llegado a calificarse como una epidemia y ya se estableció alerta roja epidemiológica, pues hasta el 7 de septiembre se contabilizan 28.338 contagios. Uno de cada dos enfermos oscila entre 5 y 9 años. Y 43 son las víctimas mortales por dengue hemorrágico. En el departamento de Guatemala ya se contabilizan 2.312 casos, la gran mayoría de estos en la zona 18, y los vecinos de la colonia El Paraíso 2, el epicentro donde comenzó la plaga que ya dejó 5 niños muertos, piden que se continúen con las fumigaciones, pues aseguran que no se ha fumigado en varias zonas. Pero la fumigación sí realmente nos sirvió, porque siempre quedamos con el zancudero, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos que en realidad nos vinieran a fumigar, porque fíjese que fumigan aquí y no fumigan de este lado. Entonces, de este lado todo se pasa para acá y lo de allá para acá, entonces no. El director de la periférica de la zona 18, por su parte, añade que no basta solo con las fumigaciones, ya que los vecinos también deben colaborar, pero destaca que hay miles de posibles contagios con dengue. Se están dando las recomendaciones de que no tengan chatarra que pueda acumular agua. Ahora, que la gente nos esté haciendo un caso 100%, sería mentira. La fumigación no es en sí el punto exacto para decir que con fumigar se va a eliminar el dengue. Al fumigar, lo que estamos haciendo es eliminando el zancudo adulto. El Ministerio de Salud ha indicado que Huehuetenango es el departamento donde el virus se ha esparcido con más rapidez. Ya cuentan con 2.967 casos de dengue. Y en las bodegas ya no existe el producto que utilizan para hacer las nebulizaciones o fumigación, pues el presupuesto asignado se agotó, algo que se podría repetir en los departamentos más afectados como Quetzaltenango y Petén, cuya cifra de infectados también supera los 2.200. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Claudia Martínez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con estos casos de dengue que han sacudido al país. La etiqueta SF Dengue. Para profundizar en este tema y cómo se está enfrentando, tenemos en el estudio por este lado al viceministro administrativo financiero del Ministerio de Salud, el señor Gustavo Arévalo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Por este lado nos acompaña Edgar González, ex viceministro y experto en temas de salud. ¿Qué tal, Edgar? Mucho gusto. Y también nos acompaña Manuel Sagastume, director de epidemiología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Comencemos explicando un poco esta enfermedad, el momento en el que se está dando, las condiciones en las que se reproduce. ¿Qué ha sucedido en esta ocasión? Que ya se han reportado 28.338 personas contagiadas este año. Si nos puede explicar. Claro. Buenas tardes. Mucho gusto. Para nosotros, este año ha sido un año inusitado. Uh-huh. Tener que enfrentar esta enfermedad infecciosa que es, nosotros denominamos vectorial porque es transmitida por un vector, por un zancudo, uh-huh. y que ha tenido un comportamiento realmente sorprendente no solo en Guatemala sino que en todo el continente americano y de hecho en otros países del mundo. Honduras, por ejemplo, que también Honduras, por ejemplo, toda Centroamérica, toda Latinoamérica que tiene zonas tropicales y que tienen alta humedad y alta temperatura, están afectados de una manera inusitada para este año. Es un año epidémico. Recién hablaba yo con el doctor González y le mencionaba que es un año nunca visto. Uh-huh. Nunca visto. Recién por la mañana estaba yo revisando los datos históricos y no tenemos desde 1987, imagínense, un año que haya presentado tal cantidad de casos. No ha existido. ¿Algunas hipótesis de por qué estas características tan diferentes en 2019? Desde hace varios años, alrededor del 2010, poquito antes, ya OPS-OMS había identificado varios factores. El aumento de la urbanización, el aumento de la población, el aumento de las necesidades de agua en esas zonas urbanas y un comportamiento muy fuerte y muy distinto del vector y del virus.
Casualmente aquí hay una simbiosis para el ser humano negativa, en el sentido de que es un virus muy fuerte, muy dinámico, muy resistente. Como saben, para los virus no hay un antibiótico, no hay un medicamento específico. Y la capacidad del vector para adaptarse a diferentes circunstancias. Hace muchos años se consideraba que arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar, el zancudo no sobrevivía o no habitaba. Pero se ha adaptado. Eso, se ha adaptado y ahora ya se ha encontrado en lugares más altos. Aparte de que tiene habilidad para movilizarse y ha resultado también con la dinámica de irse volviendo resistente poco a poco a las sustancias químicas que se utilizan para controlarlo. Gustavo, ¿cómo ha hecho el Estado, el gobierno, para reaccionar a esta inusitada, como mencionaba aquí Manuel, comportamiento del vector y de los casos que ya este año suman 43 fallecidos? Claro. Sí, digamos, sobre ese tema, el Ministerio de Salud, pues, tiene, digamos, bien detectado las áreas de foco, digamos, de zancudo, y se ha venido haciendo, digamos, campañas para que se pueda, digamos, las personas tengan más higiene, y también el ministerio, pues, también ha llegado a combatirlo, ¿no? Entonces, el ministerio, pues, ha venido también, contratando personal y también adquiriendo los insumos, igualmente el equipo para poder, digamos, atacar a digamos, al zancudo. Entonces, esas son las acciones que ha venido realizando. ¿Qué tan preparado está el ministerio? ¿Qué tanto abastecimiento hay? Como sabemos, es un virus, muchas veces lo que se tiene que hacer es, bueno, dar ciertos medicamentos a los pacientes que están con dengue. ¿Cómo se está garantizando el abastecimiento? Mire, digamos, en cuanto a eso, pues eso, digamos, la atención a los pacientes, pues, como es sabido, pues, eso, que el paciente consuma bastante agua, bastante líquido, y su acetaminofén, ¿verdad? Que es lo primero. Yo no soy médico, no puedo profundizar, digamos, en ese tema, pero, digamos, eso es lo que uno, como principio básico, eso es lo que recomienda que se haga a las personas, ¿no? Entonces, si una persona consume bastante líquido, es más seguro, digamos, de que no va a ser tan grande el efecto que vaya a tener de esta bacteria. Edgar, cuando vemos los comportamientos inusitados que hablaba Manuel de este vector, las características que tiene y los retos que tiene el Estado que enfrentar para garantizar el abastecimiento, la atención, ¿cómo ha visto usted el comportamiento de las autoridades y también del Ministerio de Salud? ¿Y si estamos en capacidad de poder atender todos estos casos? Importante reconocer que esta epidemia pues ya ha tomado una buena parte de tiempo del año, ¿verdad? Ya son varias semanas en las cuales los casos han estado presentes y pues han estado en aumento, ¿verdad? Esto definitivamente requiere de una intervención de las instituciones públicas que están a cargo de esto y requiere de recursos para esa intervención. Creo que las primeras intervenciones, un poco por lo que decía el doctor Sagastume, esto es algo como inesperado, ¿verdad? Para este año, probablemente no fueron oportunas. Hay unos meses en los cuales, en el año, los primeros meses del año, en los cuales se deben de desplegar actividades de prevención, como lo de la chatarrización, la batización y algunas otras actividades que se hacen con la comunidad. Bueno, mi opinión es que no hubo una intervención en el momento oportuno para poder minimizar, como se debería hacer regularmente cada año, para poder minimizar el número de aparecimiento de este tipo de casos, ¿verdad? Las respuestas poco a poco van tomando más consistencia, pero probablemente al principio, por lo sorprendente tal vez, no fueron las respuestas más adecuadas. Hay cosas como poder en el diagnóstico identificar que realmente es dengue lo que se está dando, entonces hay que activar todo el mecanismo de laboratorios para poder confirmar los casos, ¿verdad? Y ya cuando tenemos casos confirmados podemos entonces hablar del nexo epidemiológico y decir que los casos que están alrededor ya se pueden catalogar como casos positivos.
Recientemente tuve la oportunidad de estar en una comunidad, en una aldea, en un municipio de aquí de Guatemala, donde por varios años no hubieron casos. Uh-huh. Y este año tuvimos 40 casos, ¿verdad? Tuvimos 9 personas hospitalizadas. Y pues lo que pudimos reconstruir de lo que sucedió ahí es precisamente que las respuestas iniciales no fueron oportunas. Luego, por supuesto, sí se tomaron las medidas, se hicieron los barridos y se empezó a controlar el brote que se dio en esa comunidad. Hay acciones que se deben de hacer en algún momento. Bueno, la intervención es integral, ¿verdad? Y algunas de las acciones que se deben de hacer, además de chatarrizar, de abatizar las pilas y todo el tema de educación a las familias y a las personas para el control del vector, cuando ya está presente la enfermedad y está circulando el virus y hay una alta cantidad de zancudo adulto, hembra transmisor, es importante hacer las fumigaciones, ¿verdad? Porque en ese momento que está circulando el virus, tengo que disminuir la cantidad de adultos hembras que hay para que no sigan transmitiendo. Y el mecanismo pues es definitivamente la fumigación, ¿verdad? Eso va a disminuir los casos y va a empezar a cortar con todas las demás acciones la transmisión del virus. Ahí, en nuestra experiencia, sí hubo una respuesta un poquito lenta, ¿verdad? Tuvo que haber sido... Esos son los primeros pasos que hizo usted, que mencionaba usted, que deberían de haberse tomado. Sí. ¿Por qué no se hicieron estos primeros pasos o no se esperaba el repunte de tantos casos de dengue, Manuel? A ver, ahí sí. Porque han habido campañas de charlatización. Yo voy a defender un poquito de Edgar, pero, a ver, uno, las acciones sí se hicieron. Lo que ha ocurrido es esto. O sea, ahorita ningún país puede decir que hizo oportunamente las acciones. Porque todos estamos afectados, es un comportamiento totalmente diferente al que había tenido el dengue. Esa es una parte. La otra parte es que nosotros hemos insistido eso, no ahorita, desde siempre, desde por lo menos el tiempo que yo estoy ahí, y ha sido la recomendación que siempre se ha dado. El control más efectivo para el dengue es la participación comunitaria. Por un lado, es muy importante. Esto es evitar que las familias tengan, y yo siempre traigo mi imagen, porque es una vivienda, y ahí están todos los posibles o los potenciales recipientes. Ajá. Entonces, en la medida que la familia, la comunidad participe eliminando de la forma que sea, esos recipientes se va a controlar. Pero está la otra parte, y es una parte institucional, en la cual el Ministerio de Salud no es el que tiene que ver. Tiene que ver la municipalidad. Durante muchos años, los recipientes útiles son los que más frecuentemente se han encontrado como criaderos. ¿Y cuáles son? Pilas y toneles. Uh-huh. Y ahí a la par están las llantas. Pero esas llantas entran, y aquí están las llantas, entran en el tema de que la familia tiene que desecharlas, ¿sí? Pero en el tema de las pilas y toneles, están ahí y son criaderos, ¿por qué? Porque las municipalidades no terminan de comprender que en la medida que ellos no provean de suficiente agua a las familias, en esa medida las familias tienen que almacenar. Y desafortunadamente es muy difícil modificar comportamientos en el ser humano. Y este comportamiento, ¿a qué me refiero? A el hábito de que si tengo toneles, taparlos, lavar las pilas frecuentemente, una vez por semana, en fin, evitar que esa agua, que es muy preciada para ellos, se vaya a convertir después en enfermedad, producto de que ahí se depositan los huevos del vector. Entonces, en la medida que las municipalidades no se involucren directamente en la solución de este y otros problemas, y todos sabemos, el agua juega un papel importantísimo en el desarrollo de una comunidad. Es fundamental. En este caso, es fundamental su no existencia para la aparición de una enfermedad. El manejo del agua, o sea, cómo se está almacenando. Exacto, o sea, ¿por qué las familias se ven en la necesidad de almacenar? Porque no tienen agua. Claro. Entonces, veíamos los datos del censo 2018 de servicios, que son pocas las comunidades que tienen agua entubada, ¿sí? Y que muchos utilizan cisternas o estos toneles que usted menciona. Vamos a la primera pausa, sí. Regresamos con más. La etiqueta SF Dengue.
Regresamos ya. Aquí hay muchas comentarios que se hacen acá, Edgar y Manuel, en el corte, pero regresamos a Sin Filtro. Y yo quiero saber, Gustavo, ¿cuál es el apoyo financiero que se está dando a todo este esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, no solo para estos primeros pasos, sino también para la parte ya reactiva, en donde ya se está atendiendo a las personas que se han contagiado de dengue? Claro. Sí, mire, de acuerdo a esto, digamos, el Ministerio de Salud Pública, pues, en este año, pues, nace con un presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto, digamos, para lo que es de todo lo que es vectores, es un programa, tiene los recursos suficientes y también se le ha ido fortaleciendo también sobre eso de acuerdo a las necesidades. El asunto acá es de que, a veces, digamos, así como lo han comentado, como han hecho los comentarios los expertos en cuanto a este tema, es un tema, digamos, de una magnitud que no se había visto en varios años, no sé cuándo haya sido, y que era nunca, de hace, digamos, unos 50 años, ¿no? O por lo menos 20. 30, o no 20. Nunca se entonces, ha visto así. Correcto, entonces, digamos, es algo, digamos, que no se había visto. Yo, digamos, siempre que he estado viendo este punto, pues, siempre han sido, digamos, 7 áreas que son los focos más grandes. Y sobre eso, digamos, año con año, todos los años, digamos, se hace como de costumbre, digamos, o lo que es el programa, llevar a cabo, digamos, todo lo que es la prevención de estos vectores. Entonces, las áreas de salud, pues, han contado con todo el apoyo financiero, tienen su presupuesto y lo han venido usando. Claro, digamos, aquí a veces nos encontramos que puede ser, digamos, en cuanto a lo que es todo el trámite de cumplir con la ley de compras y contrataciones, que de repente no se logra tener a tiempo, digamos, los insumos. ¿Y cómo se ha estado en ese proceso? Pero se ha venido, digamos, cada área ha venido haciendo los procesos y no ha habido ningún problema. Entonces, hay también una capacidad de equipamiento, ¿no? Entonces, inclusive, digamos, hasta hemos logrado, digamos, ir a sacar todo el equipamiento que había estado, digamos, así en algunos almacenados, ¿no? Entonces, para que esto se use, ¿no? Entonces, se le ha venido dando todo el apoyo necesario en cuanto a estos, al combate, digamos, de estos insectos. Y yo pienso, digamos, de que, como decían, digamos, aquí el doctor Sagastume, es de que es algo que nunca, o sea, no hemos pasado por varios años, y muchos países tienen ese problema y en gran escala. ¿Qué pasa con algunas? Incluso hemos reportado algunas notas, sobre todo desde Huehuetenango, en donde, pues, se quejan de la falta de acetaminofén en centros de salud, centros de asistencia. ¿Cómo se garantiza que se tenga el abastecimiento necesario para el número de contagiados que se ha incrementado este año? Sí, mire, digamos, hay mecanismos de compras, incluso, digamos, la acetaminofén está en lo que los contratos abiertos, que es más fácil de adquirirlos, o sea que es una cosa, digamos, de administrativo de cada unidad ejecutora. Acuérdense que el Ministerio de Salud Pública son 85 unidades ejecutoras que tiene, y cada quien es el que hace esas compras. Lo que sí tenemos que ver es de que cada uno, digamos, cumpla y esté bien abastecido. Lo que también se tiene un problema en cuanto a lo que son las áreas de salud es a veces es llegar a los puestos de salud que están bien lejanos, ¿verdad? Entonces, que eso, digamos, es por, ya sea por carreteras, digamos, mal estado, que a veces no entra alguna moto. Pero el asunto es de que eso hasta pudieran ser las dificultades que han logrado, digamos, o no se han superado para llegar el abastecimiento total. Pero los puestos de salud, el área de salud en su conjunto, sí tiene, digamos, tiene el abastecimiento adecuado. O sea que sí tratamos la manera de, a través de las partes administrativas, de que esa distribución llegue hasta los últimos puestos de salud. ¿Tiene la capacidad el gobierno para atender todos estos casos? ¿Cómo ha estado la respuesta? Ya no en los primeros pasos que usted mencionaba, doctor, sino ya en la parte de atender a los pacientes. Creo que con la cantidad de casos que se están dando, en algún momento se podría ver desbordado la red de servicios pública para la atención de todos estos casos, ¿verdad?
De hecho, hay muchos casos que no se registran o no se reportan. Acuden a los servicios privados o, digamos, ya con la información que se ha proporcionado, se autoatiende. Y uno lo puede ver, digamos, en la cotidianidad, porque alrededor de uno hay gente que está enferma, ¿verdad?, que tiene toda la sintomatología de dengue y no ha acudido a los servicios, sino acuden a otros lugares. Sin embargo, digamos, cuando ya se trata los casos graves, ¿verdad?, donde ya tenemos signos de dengue hemorrágico, creo que en algún momento sí se ha podido tener alguna respuesta de los hospitales o de los servicios, ¿verdad?, porque han estado hospitalizando a la gente, le han estado dando seguimiento, y eso es importante porque en alguna medida va a evitar la mortalidad en los casos. El tratamiento oportuno para estos casos es vital para salvarles la vida. ¿La tasa de mortalidad de esta enfermedad en qué se basa? ¿Es el tratamiento oportuno, el diagnóstico oportuno, la cercanía de los centros asistenciales, la cobertura de salud que se tenga? ¿En qué radica? En varios factores. En un país como Guatemala. En varios de esos factores. No, y en todos los países va a ocurrir lo mismo. Uno es la susceptibilidad de los pacientes. Otro. ¿A quién ataca más esta enfermedad? Puede atacar en general a toda la población, pero como en algunas enfermedades, los más vulnerables, en este caso son los niños, ¿sí? Y está demostrado y tenemos la mayor incidencia en los menores de 14 años y la mayor letalidad está en los niños menores de 10 años principalmente. Pero ocurre un fenómeno especial con el dengue y por eso se requiere que, por eso OPS-OMS hace años cambió la forma de identificar o diagnosticar el dengue. Entonces ya no se manejó como dengue clásico o dengue, sino que ahora lo manejamos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y se le puso dengue con signos de alarma precisamente para poder identificar aquellos casos que estarían en riesgo de convertirse en dengue grave y que en consecuencia recibieran atención oportuna. De esa cuenta es de que se ha procurado hasta donde se puede de informarle a la población cuáles son esos signos de alarma para que acudan oportunamente. Pero también ahí ocurre un fenómeno especial dentro de la enfermedad, o sea, como la enfermedad como tal. Llega un momento en que la fiebre termina y viene un periodo que se llama de efervescencia y da la impresión al principio de que el paciente se va a curar o ya terminó la enfermedad. Pero ahí pueden ocurrir dos vías. Efectivamente, el paciente entra en periodo de convalecencia y se va a curar o se convierte en un dengue grave. Pero en el momento de que si agarra por el camino dengue grave, van a aparecer signos de alarma. Principalmente pueden haber vómitos persistentes o un dolor abdominal intenso. Entonces, fundamentalmente esos dos. Si uno de esos dos aparece, ese paciente debe ser llevado a un servicio hospitalario, porque ese paciente se va a convertir en un paciente con dengue grave y su vida va a correr riesgo. Y entonces debe ser trasladado para allá y atendido tal como está protocolizado. Repítenos, vómitos y dolor abdominal intenso. Sí. Esos son algunos signos que pudiesen indicarnos de alarma, de un dengue que nos decían que peligroso o agresivo. Es. Grave, sí. Para el resto del dengue sin riesgos, la convalecencia es el descanso, tomar líquidos, acetaminofén, alimentarse bien, mucho líquido, paciencia, duele mucho, queda una como astenia, le decimos nosotros, o sea, debilidad general, ¿no? Claro. 3-4 semanas se recupera completamente. Manuel, con los próximos meses se tiene previsto que se van a reducir estos casos por cuestiones climatológicas. ¿Qué va a pasar? Pues las lluvias comienzan a cesar. ¿Qué sucede? Siempre en la historia natural de estos eventos, y particularmente del dengue, en la medida que la temperatura comienza a bajar, que comienzan a disminuir las lluvias, ha habido una tendencia a disminuir casos. Yo le comentaba hace un momento al doctor González que ya comenzamos a notar que en las últimas 4 semanas hay un descenso de casos. Obviamente no podemos asegurar que esa vaya a ser la tendencia de una manera sistemática
durante los próximos 12, 14 semanas. No lo podemos asegurar 100%. Pero ya comienza a haber una tendencia, ¿sí? Y eso es bueno. Eso es bueno. Y la disminución en las últimas 4 semanas, en un análisis que hicimos hoy recientemente, ha sido de un 47%. Eso es bueno. Y por eso es que nosotros semana a semana lo estamos analizando. Existe el riesgo de que municipios que no hayan estado afectados en las últimas 8 o 10 semanas comiencen a tener afectarse. De hecho, casos. Hemos identificado algunos. En este momento la afectación es muy baja, son poquitos casos. Anteriormente habían tenido 1 o 2 casos, ahorita tienen 5, 7, 10 casos. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que se mencionaba de Huehuetenango, en donde los municipios que tuvieron casos tenían casos de 40, 80 casos semanales. Por último, ¿qué pasa o qué consejo se le puede dar a las comunidades que no tengan campañas de fumigación, de charratización, pero que puedan hacerlo con sus propios medios? Porque se habla incluso de limón, de ciertas cosas naturales que pueden ayudar a repeler al mosquito. ¿Cuáles serían estos consejos? Ya, vean, nosotros como Ministerio de Salud no recomendamos ninguno de esos, ¿cómo decirle? Medicamentos o sustancias para repeler el zancudo. Lo mejor que nosotros podemos recomendar, y yo lo decía desde hace algunas semanas responsablemente, es invitar a la familia, a la comunidad, a que revise su patio, a que vea si no hay ahí recipientes que puedan conservar agua de lluvia. Y si están ahí, deséchelos de la mejor forma posible. Sáquelos al tren de aseo, entréguelos a la municipalidad, entiérrelos, perfórelos, pero no permita que estén ahí. Y manejar adecuadamente sus recipientes en donde por necesidad de agua tienen que almacenarla. Que estos estén tapados. Esos estén tapaditos, cada semana cepillar las pilas, toneles, al borde a donde llega el agua, porque es en donde deposita el zancudo sus huevecillos. Si hacen eso, pero todas las familias, ese va a ser el mejor control que todos podemos ofrecer para la lucha contra esta enfermedad. Pero por lo demás, utilicen el repelente que consideren de confianza, pero nosotros no lo recomendamos, porque eso es temporal, eso es permitir, o sea, creer que con eso... La efectividad del repelente dura muy poco. Exactamente, y el zancudo va a estar. Entonces, lo que tenemos que evitar es... O sea, romper el ciclo acuático del vector. Y romperlo es evitar en dónde ponga los huevos. Si hacemos eso y no hay zancudo, no hay enfermedad. Okay. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, vamos a un corte. Despedimos aquí a Manuel Sagastume, director de epidemiología, que nos ha explicado muy didácticamente cómo se comporta este vector y también cómo evitarlo. Vamos a la pausa. Seguimos con más SF Dengue. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Dengue. En los bloques anteriores hablábamos de las características de este vector, de esta enfermedad, los casos que se han suscitado y la respuesta que ha tenido el gobierno ante estos contagios. En esta segunda parte ya está con nosotros Adrián Chávez, ex viceministro e investigador del tema de salud. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está? Hola, bien, sí, ¿cómo está? Bueno, bastante contento de poder estar compartiendo con ustedes y hablando de un tema tan importante como el dengue y el término de salud en general en Guatemala. Y esa perspectiva un poco más macro del sistema de salud, ¿cómo estamos los guatemaltecos en este momento? Ya el censo 2018 nos da nuevos datos para poder trabajar más adelante también políticas de salud. Pero ¿y cómo está reaccionando o qué sistema de salud debemos de tener? Porque el tema del dengue, ya nos decía Manuel hace unos minutos, demuestra que también hay que estar preparados para reaccionar ante estos eventos. ¿El sistema de salud de Guatemala va para adelante, va para atrás? ¿Cuáles son las perspectivas de mejoras en ese sistema de salud? ¿En dónde estamos los guatemaltecos y cómo podemos garantizar la salud a los y los ciudadanos guatemaltecos? Bueno, en primer lugar hay que tener como claridad en la comprensión de lo que significa un sistema de salud. En este caso nosotros tenemos dentro del sistema de salud básicamente dos tipos de actores privados y actores públicos.
Y en este sentido, pues los mayores prestadores de servicios de salud, evidentemente, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Félix. Si hablamos de los actores públicos. En estos términos hay que considerar algo, y yo creo que es importantísimo que nosotros nunca perdamos de vista esto. La salud, finalmente, es un fenómeno multicausal. Es decir, es el reflejo de lo que está pasando en el entorno y en los distintos microentornos en los que nos desarrollamos cada uno de los guatemaltecos. Y en este sentido, hay que comprender de que el abordaje de problemas como el dengue no puede limitarse al asunto de la atención a la persona individual. Tienen que establecerse políticas que vayan orientadas a la atención de las personas, de las familias, pero además del entorno comunitario. Y en este sentido yo sí quisiera apuntalar algo, porque evidentemente, de acuerdo a la normativa interna que rige a la salud pública guatemalteca, el actor y rector de este sistema es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pero creo que sí tenemos que, de alguna u otra forma, botar ese paradigma y pensar que el Ministerio de Salud Pública va a lograr resolver este tipo de problemas. Esta es una responsabilidad de Estado, y lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud básicamente es generar el espacio para poder coordinar a todos los niveles y a todos los actores. Y aquí hablo del nivel nacional, pero también hablo del nivel local, el nivel departamental, municipal y comunitario. Hablar con los alcaldes, porque justamente parte de la problemática que aquí se hizo referencia en el primer segmento del programa es de problemas de criaderos. Pero eso no lo va a poder solucionar las familias si no tienen los medios para poder deshacerse de esos criaderos. Y evidentemente aquí, por ejemplo, se requiere de una coordinación, por ejemplo, con la municipalidad para generar un tren y de alguna u otra forma abordar y coadyuvar a que la gente pueda de alguna u otra forma deshacerse de esos criaderos. Es decir, aquí el mensaje es de que este es un esfuerzo colectivo, y realmente creo que la ventana de oportunidad que tiene el señor ministro en estos momentos es generar y coordinar esa respuesta, pero sin pretender llevarse toda la carga, sino que poder distribuirla a todos los actores que corresponden. A ver, Edgar, hablamos un poco, ya Manuel hacía también referencia en los bloques anteriores de la responsabilidad de las autoridades locales, las municipalidades también, para, entre otras cosas, atacar y tratar de reducir los casos de dengue. ¿Qué tanta coordinación existe entre el Ministerio de Salud y los alcaldes, y cuál es la respuesta de estos a esa coordinación que debería existir? Creo que la respuesta va a ser variada dependiendo del tipo de autoridad que haya a nivel municipal. Depende también de cómo el ministerio plantee las acciones. Como decía Adrián, es quien coordina, ¿verdad?, todos estos procesos, y si tiene un plan de intervención y tiene las acciones bien definidas, también puede tener más chance y más oportunidad de coordinar con las autoridades locales. Desafortunadamente, no en todos los lugares, creo que en la mayoría esa coordinación no es la más adecuada, ¿verdad? Como hablábamos, en las acciones oportunas para poder evitar que hayan tantos casos, debería haber esa coordinación inicial, por ejemplo, para el tema de la deschatarrización. Tener ese tren de aseo, por decirlo así, que decía Adrián, y tener la municipalidad debería tener también un plan para disponer de todos los desechos que se van a recoger a las casas. Nos hemos encontrado en situaciones en las cuales los recogen y los van a poner a lugares inadecuados donde los criaderos van a seguir existiendo. Uh-huh. O sea, hay que tener una forma de disponer de esos desechos para eliminarlos como criaderos, pero esa situación no se da. Entonces no me sirve de nada irlo a sacar de la casa si solo lo voy a pasar a otro lugar donde van a seguir siendo criaderos. Esa coordinación debe fortalecerse hasta el punto de que en ese plan se debe tener contemplado cómo se va a disponer de lo que se va a ir a sacar a las casas, por ejemplo, ¿verdad? E incluso entre la misma respuesta interinstitucional, porque, por ejemplo, Manuel nos hablaba y nos daba un número que nos podían de alguna u otra forma posicionar en cómo es la magnitud de esta problemática, pero desafortunadamente estamos hablando quizás de también datos que son un subregistro. ¿A qué me refiero con esto? Hay que ver que el propio sistema de salud y todos sus actores no tienen esa oportunidad de poder intercambiar información.
Es decir, probablemente se nos están escapando acá datos que se estén generando por parte de otros proveedores de servicios de salud. En este caso, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o todas las organizaciones o empresas privadas que se dedican a la atención de salud. Este dato muy probablemente no se ve reflejado en la ya preocupante magnitud de dificultades que nos expresan los números del Ministerio de Salud. Gustavo, en la coordinación con municipalidades, la erogación de los recursos para hacer frente a esta enfermedad, incluso para fortalecer la red de cobertura, los centros de salud, ¿cómo ha estado y cuál es la situación en este momento? Sí, sobre este tema, la coordinación con las municipalidades, le puedo decir de que es bien, muy limitada. Una es de que los recursos de la municipalidad, que sí tienen varios recursos que le da la administración central, sin embargo, se ha logrado por lo menos alinearlos a, más que todo, a lo que es el uso en cuanto a algunos puestos de salud, que ellos sí han contribuido, pero en el combate a las enfermedades es muy poco. Muy poco se han metido en el ámbito, de atención de salud, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, que he platicado con algunos alcaldes, incluso, lo que me decían es de que han logrado, los alcaldes que han tomado un rol, han bajado inclusive, lo que es la mortalidad materna, me decían, entonces, de un municipio particular, ¿va? Entonces, pero eso es que va agarrando conciencia poco a poco, ¿verdad? Porque acuérdense, la tendencia. Pero ahí habría cierta arbitrariedad del alcalde de entrarle al tema o no. Claro. ¿Cuál es el papel del ministerio? Entonces, ¿cuál es ahí? Sí, lo que pasa es de que también nos encontramos en lo que es su autonomía. Entonces, ese rompimiento de la autonomía de los alcaldes es bastante, fuerte. Entonces, no podemos llegar y decirle, este es su papel. Pero entonces, se tiene que convencer y tomar un papel en cuanto a que en lugar de hacer obra gris, se lance a hacer, proyecto de agua potable. Agua potable, que es su labor también, porque eso lo tienen ellos. Y también sanitaria. Ajá, correcto, sí, pues. De lugar de polideportivo, ¿ves usted? Correcto, entonces es un cambio, también de mentalidad y de cultura, de que también no solo con infraestructura gris se ganan los votos, sino que también haciendo educación y salud, ¿entiendes? O sea que es una mentalidad y poco a poco también la gente va entendiendo ese tema. ¿Está limitado el Ministerio de Salud entonces hasta cierto punto para decirle a la autoridad local en qué debe de invertir para mejorar la salud del guatemalteco? A ver, si nos apegamos a las cuestiones legales, el Código Municipal establece que las propias municipalidades tienen que tener ciertas comisiones y normalmente dentro de estas comisiones se contempla la Comisión Municipal de Salud. Preciso momento, lo que nos tenemos que dar cuenta es de que habiendo por ley una comisión, pues justamente existe esa obligatoriedad por parte de los alcaldes municipales a involucrarse y evidentemente a apoyarse del conocimiento técnico que pueda dar el coordinador de distrito municipal de salud, por ejemplo. Entonces, acá el asunto es justamente, y tal y como lo fotografía el viceministro Arévalo, el asunto es votar paradigmas. Todos normalmente pensamos de que este tipo de problemas es responsabilidad de un solo ministerio, pero no. Es justamente una responsabilidad de Estado y de todos los actores en los distintos niveles. Y buscando quitar o dejar ese otro paradigma de que tenemos que cuando hablamos de salud tenemos que hablar precisamente de atención a enfermos. Y eso es una falacia. Cuando hablamos de salud tenemos que hablar de todas estas condiciones como la generación de infraestructura sanitaria, como la incorporación de agua potable, que lo que pueden es reflejarse en un adecuado nivel de salud por parte de la población. Porque una responsabilidad municipal es el manejo del agua, lo decía Manuel en los bloques anteriores. Pero vamos a hablar de ese tema luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Dengue. Estamos hablando de estos casos de dengue que se han registrado, pero también el manejo que se está haciendo para prevenir esta enfermedad y también cómo
responde un sistema de salud como el guatemalteco. La coordinación que debe existir desde el rector de la salud del ministerio y también con las autoridades locales. Y una pregunta que lanzábamos antes del corte es, ¿el manejo del agua es responsabilidad municipal? Y nos decía Manuel, el experto en epidemiología, que bueno, muchos de estos casos se da por el mal manejo del agua, cómo se almacena y cómo se tiene. ¿Qué se debe hacer en estos casos cuando ya observamos que hay una responsabilidad también en lo local, que debe existir una coordinación desde el Ministerio de Salud y la respuesta de estas autoridades? Sí, no tengo el dato exacto ahorita, pero en el censo, los datos del censo recién presentados, se ve que hay una disminución del agua intradomiciliar, ¿verdad? Y eso es un tema importante porque vinculándolo al tema este del dengue, eso de alguna manera obliga a las personas a tener que almacenar agua y eso es parte de lo que produce mucho de este problema. Las municipalidades tienen una responsabilidad importante, o sea, su responsabilidad es garantizar que las personas y las familias tengan agua adecuada para consumo humano. Y esto requiere entonces de una serie de inversiones para poder habilitar los sistemas de agua. Eso implica perforar pozos, conseguir nacimientos, trabajar con las comunidades porque a veces tienen sus propios sistemas de agua. Pero además de eso también todo el tema de garantizar la calidad. Tienen que clorar el agua, estar haciendo la vigilancia constantemente para que el agua no esté contaminada, no sea un agua pesada. Todo eso es parte de lo que la municipalidad debería de hacer. ¿Qué papel juega el ministerio en esto? El Ministerio de Salud tiene un papel de vigilancia también. Debe vigilar a las municipalidades, sus sistemas de agua, y es el garante de que esa agua que está llegando a la familia es un agua de calidad, ¿verdad? En lo que sí ya no puede hacer mucho el ministerio es en la cantidad de agua que le está dando la MUNI a las familias, a las casas, o en la implementación de los sistemas de agua. Eso es responsabilidad 100% de las municipalidades. Viceministro, usted tiene un papel difícil, porque es el manejo muchas veces de los recursos en un ministerio donde se habla siempre de que todo falta. Durante esta semana se dieron bloqueos por parte de salubristas que también piden ser absorbidos, que ellos quieren estar en una situación económica mejor, están exigiendo mejoras, cumplimientos de pactos. Se sabe que las finanzas en el Ministerio de Salud pues no son las mejores. ¿Cómo se puede tratar de lidiar con todos estos problemas sabiendo que hay casos como estos del dengue y otros que vendrán más adelante al que hay que también hacer frente? Claro, digamos, solo para poner en contexto, digamos, el Ministerio de Salud Pública, digamos, en este año llevó a cabo, digamos, una política salarial en la cual estaba fundamentado en el decreto 25, artículo 117, en el cual, digamos, un tema era la dignificación a los médicos, el cual, digamos, ya se terminó y solo se están haciendo algunos casos que ahí quedaron, pero se están resolviendo. Para esto, digamos, se tuvo que hacer varias acciones de puesto. Es algo, yo le comentaba a alguien por acá, de que es algo, digamos, que nunca se había hecho algo en el Estado. Pero en este caso, digamos, con los médicos, se logró, digamos, crear 3.700 plazas nuevas de 011. Se tuvo que trasladar, calificar y trasladar a los 3.700, o sea, médicos. También se tuvo que hacer una acción de personal de reasignación de puesto, que es lo que le llaman la clasificación. O sea, logrando, digamos, de que el profesional 1 tenga profesional 2 o 3 de acuerdo a su especialidad. También, digamos, se les dio un bono de la dignificación, que es de 5.750, lo mínimo. Entonces, el máximo es de 6.000. Y también, por otro lado, también, digamos, hay 460 millones que es para los administrativos. También se les dio un bono. Ese bono, digamos, se logró mejorar el salario a los que ganan menos, o sea, de que con un 15% los que están por debajo de 7.250, un 8% los que van de 7.251 a 15.000, y de los 15.000 en adelante, pues un 2%. O sea, que se logró mejorar alrededor del 83% de toda la masa laboral, digamos, del Ministerio de Salud, que está en menores salarios. Eso, digamos, también se necesita
de bastante, digamos, un trabajo administrativo. Por otro lado, tampoco, digamos, se dejó a un lado, digamos, el proceso también de trasladar los puestos de contrato a 011. Se ha venido haciendo el proceso también, que no obstante, digamos, eso, digamos, es una decisión también, digamos, de mejorar, digamos, más que todo la estabilidad. Y no hay cosa peor de que exista un ministerio en el cual, digamos, su mayor personal sea por contrato. ¿Por qué le voy a decir eso? Es porque pierde, digamos, institucionalidad. No hay quien firme. Entonces, eso, digamos, pierde, digamos, sentido un ministerio. Entonces, en este caso, es bien importante que la mayor parte, digamos, o todos, tengan una plaza, digamos, de 011. ¿Por qué? Porque cada quien tiene responsabilidad. Un contratista no tiene responsabilidad, no puede firmar, y eso en muchos casos, digamos, restringe, digamos, también la gestión administrativa. Claro que la estabilidad laboral es algo bueno, pero ¿cómo se está garantizando el cumplimiento de una atención de calidad también para los guatemaltecos? Sí, mire, digamos, eso podemos decir que va de las manos. O sea, si tenemos un personal, digamos, mejor pagado, también va a ser mejor sus atribuciones, y también van a haber más controles. Porque un contratista, la misma ley establece que no tiene obligación, digamos, de horarios, y así establece una norma, digamos, de la Contraloría, Consejo y Finanzas. Entonces, mientras que un personal de 011 tiene que llegar por fuerza a cumplir las 8 horas. Entonces, eso, digamos, mejora, ¿por qué? Porque, digamos, mejora en lo que es administrativo, porque está sujeto a cumplir ese horario y también, digamos, de llevar a cabo todas las tareas que se le presenten durante 8 horas. ¿Verdad? Entonces, ese, digamos, es una de las cosas, digamos, que sí, poco a poco se va a ir viendo, digamos, la mejora en la prestación de los servicios de salud, ¿verdad? El manejo de las finanzas siempre en el Ministerio de Salud ha sido un tema polémico, porque muchas veces expertos buscan priorizar el tema de la prevención, el tema de la atención a nivel primario, la red de cobertura, pero también hay este tema que se mencionaba Gustavo, el de la contratación de personal, el tema de los sindicatos, que también es una presión fuerte sobre el Ministerio de Salud. ¿Cuál debería ser el tratamiento y la prioridad en el Ministerio de Salud al momento del uso de los recursos, sabiendo que hay muchas necesidades, Adrián? En estos momentos hay varias prioridades, desafortunadamente. Hablábamos en el corte con el viceministro Arévalo de que justamente hay algunas cuestiones que tiene que cumplir el Ministerio de Salud para poder generar esa cantidad de plazas a las que se ha ido comprometiendo. Una de ellas, por ejemplo, es la readecuación de reglamento orgánico interno, que entiendo yo, señor viceministro, no me va a dejar mentir, que ya está en proceso una propuesta dentro de la UNSEC y está siendo actualmente revisada. En este sentido, esto habilitaría la posibilidad de poder cumplir con los acuerdos a los que el ministro, como autoridad, llegó con las demandas de los trabajadores. En este sentido, hay que considerar algo. Esas 8,000 plazas de las que se ha estado hablando, por ejemplo, no son todas las que se requieren, o sea, son una parte. De que es una muy buena parte, pero evidentemente tenemos que garantizar en el tiempo la sostenibilidad de poder incorporar a todas las personas que trabajan en el ministerio a un renglón, que aquí no solo se trata de quién puede firmar, sino que en realidad representa una reivindicación, una disminución de la incertidumbre al saber si lo van a contratar o no el próximo año, el poder contar con los bonos o todas las prestaciones de ley, o poder, pues, ser beneficiario de la seguridad social. O sea, hay mucho más cuestiones aquí buenas, pero hay otro reto que tenemos además como país. La reivindicación del trabajador de salud es importante, pero también tenemos que garantizar que existan los recursos suficientes para que todo la mayoría del dinero no se vaya precisamente en el mantenimiento de los compromisos laborales. Y ahí está el detalle. Ahí está el dilema. Exactamente. O el debate. Aquí hay una obligación, y eso sí yo esperaría, porque justamente el Congreso de la República
tras las demandas que hizo el gremio médico en este país el año pasado, aprobó una reivindicación, un aumento laboral, y lo que estaríamos esperando acá es que justamente estos diputados que aprobaron estas demandas ahorita sigan garantizando la sostenibilidad de estos aumentos, porque si no estaríamos francamente entrando nuevamente en una crisis justificada ante la ruptura de un beneficio que ya se le dio a los médicos. Entonces, el asunto es bien delicado. El país tiene que aprender a priorizar el tema de la salud, pero priorizarlo no solo en el discurso, sino que en la cantidad de recursos que puedan orientarse al funcionamiento del sistema público de salud. Bueno, entramos a la fase de las conclusiones, Edgar. Un sistema de salud que debe ser fortalecido, el tema del dengue, que bueno, este año tiene características más fuertes, también debe ser atendidas, y las prioridades de gasto del Ministerio de Salud. ¿En qué quedamos con estos tres temas? Los tres urgentes e importantes. Los tres urgentes e importantes, y pues desafortunadamente el ministerio, como responsable de la salud en este país, tiene que buscar alguna manera para poder salir adelante con esta situación, ¿verdad? Por supuesto, la prioridad es en este momento atender la situación que está dañando la salud de la población, y eso requiere ciertos recursos para el dengue, para las campañas de vacunación, porque además, digamos, de tener el dengue, estamos en medio de una campaña de vacunación de sarampión, rubiola y poliomielitis, uh-huh, importante, que también consume recursos, y atender estos temas que son sumamente importantes. En nuestra corta administración en el Ministerio de Salud, uno de nuestros ejes de trabajo era el fortalecimiento institucional, y uno de los temas en el fortalecimiento institucional era una decisión ya tomada, era el tema de regularizar la contratación laboral en el ministerio. ¿Eso qué implica? Bueno, además de lo que venía mencionando el licenciado Arévalo, era retomar la contratación dentro del régimen de servicio civil, ¿verdad? Ahorita tenemos una herencia de finales de los 90s, cuando se dio el retiro voluntario, que se fue haciendo mucho más grande, en el cual los servidores eran contratados por renglones 029, después los grupo 18, y eso dejó un problema serio al ministerio hoy en día, ¿verdad?, que nos trae este tipo de consecuencias, e inclusive acciones del sindicato que amenazan con no tener acciones, no tener coberturas, no atender el tema del dengue, ¿verdad?, uh-huh, que requiere una atención. Pero probablemente el resolver eso, yo estoy de acuerdo con el licenciado Arévalo, no es una acción que se puede hacer de la noche a la mañana, sino que requiere reconstruir todo el andamiaje normativo y legal en el ministerio para poder hacer entonces esa regularización laboral. Mientras tanto, sí hay que destinar recursos a atender las cosas urgentes que están afectando la salud de la población. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. SF Dengue, muchísimas gracias, viceministro Adrián, Edgar, a Manuel, que está por ahí también, esperando. Gracias por haber compartido y conversado sobre este tema que es muy interesante y que seguiremos desarrollando más adelante. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro.